Hola, buenas chicos, ¿qué tal están, papus? Bienvenidos a nuestro canal Ignacio Zappel. Les traigo información, papus, sobre un nuevo diseño que va a salir en el mes de junio. Va a salir junto con el evento Ascensión Astral. O sea que falta más o menos como una semanita y media para que salga este nuevo diseño. Y es para la nueva nave Pusat Plus. Es un diseño que, a mi manera de ver, está bastante Bastante bonito. Mirá, Ignacio, es un diseño de mierda. Para gusto los colores, pero a mí en lo personal me gusta, ¿vale? De hecho, la Pusat Plus no tiene muchos diseños tampoco, que digamos, como es una nave nueva, no ha salido muchos diseños. Y de momento me parece el mejorcito, ¿eh? De todos los diseños me parece el mejorcito para la Pusat Plus. Y la verdad es que en lo personal me gusta. Ahora, una cosa que tengo que dejar claro, y es que este diseño es únicamente cosmético, ¿vale? No tiene ningún tipo de funcionalidad. No tiene ni más daño, no tiene ni más escudo, no tiene absolutamente nada extra, ningún plus extra que te vaya a dar a la Pusat Plus. Como si la Pusat Plus necesitara un plus, ¿no? Como que ya está plus. Por algo se llama la Pusat Plus, quiero creer, ¿no? Si ya está cheta, no necesita tampoco un diseño que le dé más ventaja a esta nave, porque ya está bastante fuerte. Así que bueno, no necesita más. Pero es un diseño muy bonito. ¿Cuál es el diseño? Es el que está viendo por aquí en pantalla, papus. El que está viendo por aquí de fondo en el video. Con una gama de colores verde, anaranjado. Y también tenemos algunos lugares como plata, que vendría a ser como, no sé, como lugares metálicos que tenga por ahí que no pintaron directamente porque se aburrieron. Dijeron, mira, ya está. Ya mucho color, me voy a la mierda, ya no pinto más. Me voy para la casa, me voy a descansar. Voy a ver un video de la tía Sacha porque estoy bastante triste y quiero estar un poquito más feliz. No sé, dejaron ahí un poquito el trabajo a medio y algunas cosas que no están pintadas. Ahí donde van los láseres, la parte de atrás donde van con especie de, como de los propulsores para que la nave pueda volar, no está pintado, pero me parece bonito. O sea, queda muy bonito. Y al medio, chicos, tenemos como tres circulitos que hacen una especie como de triángulo Illuminati. Así que la verdad es que no sé, son como ojos, así como rojitos. A mí en lo personal me gusta. Es un diseño que me gusta y me parece bastante atractivo, bastante bonito, chicos. Ahora, la pregunta que tenemos, que yo también lo tengo, porque no sé cómo coño la madre vamos a poder conseguir este nuevo diseño Pusat Plus Astral. Ese es el nombre, Pusat Plus Astral, ¿ok? Yo tengo un par de teorías. La primera teoría es que se va a poder cambiar por tu ya del pase de batalla. Esa es la primera teoría que tengo, que tendría algo de sentido, ¿no? Eso le añadiría bastante valor al pase de batalla, porque es un diseño relativamente bonito, o para mí, bastante bonito. Ahora, la segunda teoría que tengo, chicos, es que se puede conseguir en los cofres astrales con tus llaves de botín astrales, que son las llaves que están viendo por aquí en pantalla, que van a salir cofres especiales en este evento de la Ascensión Astral. Puede ser que en estos cofres especiales del evento traigan también la Pusat Plus Astral. La tercera teoría, chicos, que tengo es que se va a poder conseguir en el ensamblaje utilizando el nuevo material llamado Polychromium. Este material que se va a poder conseguir mediante los retrievers, mediante el tema de los perdigueros y también en el dispatch de las puertas galácticas, mandando los perdigueros a las puertas galácticas. Así que puede ser que también esta Pusat Plus Astral se consiga directamente con el Polychromium. Esas son como las tres teorías que tengo de cómo se van a poder conseguir o cómo se va a poder conseguir esta nueva Pusat Plus Astral. Y no sabemos cuál de las tres va a ser, pero vayan preparándose porque seguramente en alguna de estas tres teorías la tenemos, la chuntemos y tengamos que ir a farmear uno que otro recurso para poder conseguir esta nueva Pusat Plus Astral. ¿Qué les parece este nuevo diseño, chicos? ¿Les parece un diseño bonito? ¿Les parece un diseño de mierda? Me lo pueden dejar abajo en la sección de comentarios que lo voy a estar leyendo por allí. Aún no sale, recuerden, esta información todavía es no oficial, todavía no sale este diseño. Tocará esperar a la segunda semanita de junio para poder ya intentar conseguirlo y dejar nuestra Pusat Plus, mamadísimo. Así que nada más que decir por mi parte, papus, espero que les haya gustado este videito, espero que les haya servido, y si es así, apoyarme con un montón de me gusta, créeme que ayuda muchísimo. Suscribirse, activar campanita, muy importante, para no perderse ningún tipo de información de Dark Orbit, y nos vemos muy pronto en un nuevo videito. Un besito, los quiero, los saludos, me muero y hasta la próxima. Chao, chao, chicos.